Hola chicos, hola a todos, bienvenidos. Y hoy vamos a estar empezando una nueva temporada. Vamos a estar enfrentando a Colo Colo y Audax Italiano, los primero y tercero respectivamente en el torneo pasado. Así que dos partidos muy complicados para arrancar. Pero bueno, vamos a ir con fe, con esperanza. Con fe, con esperanza. Bien, vamos a. Bueno, los fichajes los voy a repasar rápidamente. Si quieren ver cómo se dieron, tienen el especial, lo pueden ir a ver. Fichajes que van a jugar en el primer equipo, José Herrera. Después los otros los iremos viendo, pero José Herrera es un boliviano, viene para hacer todo terreno en realidad. No tiene mucho remate y regate, pero tiene 18 años, tiene muy buen físico, bueno, es bastante rápido, es ágil, tiene buena recuperación, lo cual me gusta. Luego tenemos a Diego Valeri, que lamentablemente se lesionó cerca del comienzo de la temporada, tiene para 2 semanas más, nada grave. Luego tenemos a. No tenemos nada más, porque por ejemplo Manuel Cuesta llegó libre y se fue cedido al Iquique. Y caso similar es Rodrigo Córdoba, que fue al juvenil. Básicamente porque no podemos inscribir tantos extranjeros, así que está jugando con el juvenil. El otro fichaje que va a ser parte del primer equipo, aunque probablemente no juegue tantos minutos, es Mario Parra, que es en realidad viene como central. Tercer central, en realidad cuarto central, pero bueno, también puede cubrir en el lateral derecho, lo cual siempre es bastante, bastante útil. Perdón. Así que bueno, eso han sido los fichajes. En cuanto a lo que es bajas, el principal baja de Jorge Áñez, que ha sido nuestro pivot, le vamos a dar la chance a los juveniles este año, así que Jorge Áñez se fue al San José, que lo dejó libre y luego lo volvió a comprar. No sé qué tanto negocio sea eso, pero bueno, después. También varias cesiones, una de ellas es la de Fabio Pimentel, que es muy buen jugador, pero como les digo, solo podemos anotar dos juveniles menores de 21 años y uno de ellos es Gómez. Y el otro es. ¿Dónde estás? Y el otro es José Herrera, que es el todoterreno, que tenían prioridad porque son dos posiciones que necesitábamos llenar seguro, así que Pimentel se fue a Católica y Jorge, que es otro de los juveniles, se fue cedido al Ponte Preta, que dicho sea de paso, fue el rival de Lanús en la final de la Sudamericana. Pero hoy enfrentamos a Colo Colo y Audax, y luego tenemos también Copa Sudamericana más adelante, Binacional. Esto va a ser acá Binacional y Coquimbo, puede ser algo bastante interesante para hacer, pero por lo pronto vamos a enfrentar a Colo Colo y Audax hoy. No nos vayamos por las ramas, por favor, Andrés. Y vamos a salir con un equipo que no armé, por supuesto que no armé. Bueno, lamentablemente empezamos el año con algunos lesionados. La verdad que lo de Gómez no es grave, pero no lo quiero arriesgar tan temprano en la temporada. Lo mismo que Pino, que todavía tiene para un par de semanas más. Caroca está suspendido. Toselli también tiene para algunas semanas más. Lo mismo que Valeri. Así que algo de rotación va a haber. Sí, vamos a salir con Borges. En la defensa no. Ferreira, Marco, Pardo y Arbeláez. Va a jugar Fernández por derecha, Vargas va a ser nuestro primer titular. Va a pelear el puesto con Contreras. Cualquiera de los dos puede terminar jugando. Va a estar abierto a competencia ese puesto. Gan y Dávila. Y arriba van a jugar Acuña. Vladimir Acuña con Tello, el juvenil. Que va a estar yendo de titular en el primer partido. Gracias a la lesión de Gómez y de Estefan Pino. La verdad se le ha abierto un poco la puerta. Y veremos cómo lo hace. La idea es que jueguen. Que juegue Vladimir arriba y Gómez en esta posición, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos al partido, la verdad que arrancamos con todo ya contra Colo Colo de arranque, aunque estamos arriba en el historial, el cual no está nada mal, no está nada mal, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos, cómo llegan ellos también, ¿no? Ojo, porque también es el primer partido de la temporada para ellos y dudo que visitar a un equipo que terminó quinto el año pasado en la primera fecha no creo que sea un partido fácil para ellos tampoco, así que bueno, tampoco nos tiremos abajo. Vamos a. No me gusta ninguna de estas. Demostrarme lo que son capaces. Bueno, algunos reaccionan, lo cual no está mal. Vamos a bajar la velocidad. Y vamos a empezar el año enfrentando a Colo Colo. Que sigue con esa formación 3-1-3, quilombo 1-4. ¿Y hay penal? Sí, señor, parece que hay penal. ¿Quién va? Va Fernández, ok. 8 minutos. Penal para La Serena. Fernández, que se adelanta ahí la cruza. Sí, señor. 1-0. ¡Qué comienzo! ¡Qué comienzo! Sí, señor.
1 a 0 de Matías Fernández, uno de nuestros mejores jugadores, la verdad, el número 8. Marca cruzado abajo y pone el 1 a 0 para La Serena en la portada. Sí, señor, 12 de febrero de 2022, 21 grados, con brisa. Y vamos a pedir creatividad y vamos a, sí, señor, le vamos a decir a Pardo que entra Suárez. Pardo, que ya tercer año que está jugando de titular y Acuña que define y que va a cobrar. No, pero porque estaba parado en la línea. Qué delincuente. Yo no entiendo esto. No sé si es que sufren contra nuestra formación, pero la verdad es que no entiendo la formación de Colo-Colo. Obviamente les va bien porque salieron campeones el año pasado, pero suelen sufrir contra una 4-4-2, que es una forma. Bueno, en realidad en Chile yo no vi muchos que usen la formación esta, pero bueno, seguro que ahora nos hacen 4 por hablar. Y la verdad es que el partido está bastante parejo, pero bueno, Blandi que se viene, toca para Béjar. Quería, el rebote le queda a Blandi, un poco de suerte ahí. Y uff, la pelota que tapa. Ah, no, se fue. Pensé que la había tapado Borges. Ah, sí, la tapó Borges, pero era offside 35 minutos del primer tiempo y el partido que sigue 1 a 0 para Deportes La Serena, para el Granate, para la Furia Granate, para los Papayeros. Y ya se me quedé, me quedé sin apodos. Bueno, Tello obviamente no está jugando bien. Pero bueno, es lógico porque nada, de repente por una cosa y otra terminó jugando de titular en el primer partido de la temporada contra Colo-Colo. Así que sí, probablemente no es lo ideal. Pero bueno, lo que vamos a hacer en todo caso es poner la fleita. No, vamos a poner la fleita más de punta. Poner la fleita que también puede jugar arriba, el muchachito. Muchachito que te recibió ofertas hasta por 1.200.000. Pero la verdad no tengo ninguna intención de vender. Uy, hermoso pase para Blandi que define. Y pone el 1 a 1. Gran pase de Leo Valencia. Lo dejó con la marca. Si bien Marco lo tenía ahí. Pero la verdad es que el pase lo dejó perfilado para definir. Medio que Gan salió a cortar ahí y Blandi se escapó. Es 1 a 1. El partido ahí, como dije, está bastante parejo. Si bien hemos tenido algunos disparos más, el partido está bastante, bastante parejo. Se va a venir el cambio, va a salir Dávila, va a entrar Cristian Herrera. Vamos a poner en ataque. Vamos a mandar los extremos un poco más al ataque. Y vamos a poner los laterales en apoyo. Cortés, el arquero que saca, largo. Pardo que quería y no podía. Arbeláez que toca muy bien atrás para Borges y resetea la jugada. Deportes La Serena. Vargas también. Bueno, ese pase de Pardo, mamita querida. No es lo mejor. Leo Valencia. Márquez, que se viene. Uy, linda pelota para Blandi. Que define. Pegas en el palo. Menos mal. No podemos revolear así a cualquier lado. Pardo querido, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Se viene el tiro libre ahora. Gan que va a tirar el centro. El centro que viene al segundo palo. El rebote para. Y la pelota que pega en el travesaño. Y es saque de arco para Colo Colo y vamos a meter el último cambio. La verdad que, como ustedes saben, normalmente metemos una pretemporada intensa, así que llegamos, no te digo súper cansados al primer partido, pero sí al límite, lo cual me gusta porque después tiramos bien en la temporada. Normalmente llegamos con varios lesionados, no graves, pero sí algunos tirones y demás. Fleita que se escapa y define de primera. ¡Qué definición de Norberto Fleita! Qué linda definición de Norberto Fleita. La asistencia de Vladimir Acuña que salió de falso 9. Nadie lo marcaba Acuña ahí. Le metió un pase hermoso a la espalda de uno de los centrales. Y de primera, pero mira cómo definió de cachetada. No vamos a hacer esos cambios. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Diría de una USA. Sí, señor. Ustedes saben lo que se viene ahora, ¿no? ¿Dónde están? Venga Vargas acá. No, Vargas no. Gan es el que tiene que venir acá a romper unas piernas. No registra nada. Centrocampista recuperador. Y acá vamos a meter al amigo Herrera. Al boliviano. Ahí estamos. 4-1. 4-1. Vamos a poner equilibrado. Uy, uy, uy. Ahí era para nosotros, ¿no? Bueno, no lo llegué a ver. Vamos a perder tiempo. También. Se viene el tiro libre, sí señor, era para nosotros. Gan que se viene, el rebote, el rechace que, cuidado con
Vargas, que la tiene presionado por Fleita, que roba muy bien. Fleita entró con todo. Fleita se mete al área, define el arquero que tapa bien. Fleita entró afilado. Fleita, creo que hicimos muy bien en rechazar esa oferta. El centro de Gan pasado que venía Vargas, que agarra el rebote. El 17 que la tiene, no la pierdas ahí. Gracias, Marco. Uy, Marco dice: ¿qué es esto? Adelante de la mitad, no, me estoy perdido acá. Toca para arriba, viene para Gan. Gan que tira hermosa, va la Fleita que se escapa por derecha, va a llegar al fondo, va a tirar el. Creo que tiró el centro, ¿eh? Fue muy malo el centro, pero el arquero terminó llevando afuera con las manos. El centro que viene para Pardo, que cabecea ahí, ahora sí define el partido. Diego Pardo con el cabezazo, el juvenil del club. Qué cabecea en el segundo palo, centro de Gang y Pardo que ganó ahí el arquero. Le metió una mano ahí, pero no pudo hacer nada. Vamos a poner muy defensivo. Quedan 5 minutos, 3 a 1 el partido. Gran comienzo de temporada. Sí, señor, 3 a 1. Buen partido, buen esfuerzo. Continuar. Pish, pash, push. Ay, Dios, qué pelotudo. En Herrera debuta, ¿eh? Herrera debuta. Viene el boliviano, además está entrenando con todo y Gan es la figura. Una asistencia, 8.33. Corrió 12 kilómetros y medio. Animalito. Y vamos a. Tenemos, quedan 2 días de periodo de fichajes. No creo que haya muchas novedades. Si pasa algo, los traigo antes, pero si no, vamos a ir hasta el partido con el Audax. Bueno, nada que ver, pero han aumentado en 120 los abonos. Vargas logra un aumento de sueldo y Marco firma un nuevo contrato. Le dimos un añito más porque se vencía en diciembre. No. Sea, yo entiendo que no es tan bueno, pero no te lo voy a vender por cero. Bueno, y aquí estamos, chicos. Bueno, aquí estamos. Para el segundo partido, Tello que está entrenando bien. Hoy no va a ser de la partida. Acuña sigue mejorando también. Nuestro juvenil empezó con todo, ganó los 2 partidos, está bien, no es que pasó por arriba, pero tenemos algunos jugadores bastante interesantes ahí. La verdad, bastante contento con los juveniles. Y hoy enfrentamos de visita a Audax Italiano, tengo que cambiar ese entrenamiento ahí, no tiene ningún sentido que estemos entrenando total y jugo. O sea, esto va al revés, básicamente. Básicamente esto va acá. Y acá ponemos revisión de partido. Y ahora sí. Ahora sí. ¿Qué hace mi preparador? No sé qué hace. Pero vamos a visitar a Audax. Y va a haber un par de cambios. Va a jugar Durán de titular hoy. Y va a jugar Gómez de titular hoy. Tello va a ir al banco. El que queda fuera del banco es Arbeláez. Sí. Y Tello también va a ir al banco. Bueno, pues no, vamos a cambiar a los dos laterales. Entonces vamos a seguir con Borges, Ferreira, Marco Pardo y Durán. Fernández, Vargas, que anduvo bien en el primer partido, así que va a seguir jugando por ahora. Gan y Dávila, Gómez con Acuña arriba. Vamos a ver qué puede hacer el uruguayo, a ver si arranca con el pie derecho este año o sigue con el pie izquierdo. Okay. 4-1-3-2 juegan ellos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Contra el Audax, que como les digo, terminó tercero el año pasado. Y este año no lo veo. Empató el primer partido, evidentemente. Pero bueno, recién arranca todo. La verdad que ponerse a sacar cuentas ahora no tiene mucho sentido. De la fuente que toca para Abrigo. Viene para Poblete, cuidado, porque se escapaba. Pero Borges sale bárbaro. Cada vez más firme. ¿Para qué dije eso? ¿Para qué dije eso? Se va a hacer un gol ahí. Garantizadísimo. Gan que la tiene. Viene para Durán. Se pisan ahí un poco, muchachos, sepárense, gracias. Durán, toca para Vargas, que abre bien para Dávila. Bien Vargas ahí, organizando el medio. Venía la pelota adentro, pero el rechazo sale Dávila. Pardo que salía a cortar, anticipar muy bien. Gan que se da vuelta y dice: bueno, si nadie me sale, yo me mando. Abre para Durán, que llega al fondo por izquierda, el número 3. Va a tirar el centro para Acuña, que define el rebote ahí, no la sacan. Uy, 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 cómo durmieron ahí. ¿Cómo durmieron ahí? Casi termina pagando el Audax. Vamos a pedir creatividad. Y se viene ahora. El partido es bastante chato. La verdad. La verdad. Pero bueno, 17 minutos. De la fuente. La tiene el Audax. Poblete. Que llega al fondo. Va a tirar el centro para Ledesma. Que cabecea por arriba.
Nada, nada, nada. Las dos han sido para el Audax hasta ahora. Se viene el córner de Ávila Pardo, que quería. Ya hizo un gol el otro día, quería otro. El uruguayo Gómez, que toca para Pardo, ¿qué hace? ¿Cómo se la vas a dar ahí a central? Ay, ay, ay. Se viene la contra de Ledesma. Durán, que lo marca. El rebote que le queda a Ledesma. Llega al fondo, tira al centro. Otro rebote. Por favor, le quedan todas. El centro para Holgado. Ay, ay, penal. Y el penal. Y si es de Oma, y si es de Marco, Marco está amonestado. Lo perdonó. Lo perdonó. Pero el tema es que igual ellos tienen un penal. Ledesma que va y marca. No, no, no me gusta nada esto. No me gusta nada con Marco amonestado. Además, vamos a la táctica. Porque una más no le va a perdonar. Bueno, así como empezamos bien el otro día, hoy empezamos mal. Durán, que la tiene. Toca atrás para Pardo. Tiene para Durán. Durán, igual, todo nuestra. Perdimos arriba, después no cortamos. Y bueno, terminamos haciendo el penal. Hicimos todo mal. En esos 2 minutos, Vargas que abre para Durán. Un poco atrás el pase, pero llega. Toca atrás para Borges. Vargas que la viene a buscar en el medio, pero termina saliendo con Marco el arquero. Nada, queda en la nada. La jugada. Y el partido que evidentemente no le estamos encontrando la vuelta porque ni siquiera pateamos al arco. Vamos a echarle ganas. Abrigo con el tiro libre. Y Borges que estaba bien, menos mal. Porque si se venía el segundo, estábamos complicados. Echamos más ganas el centro que se va a venir. Pardo que saca bien. De la fuente que la busca. Por favor, salgamos. Salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Gan que corta y la revolea. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Saca el equipo. Saca el equipo un poquito. Gracias. Creo que la tira a cualquier lado. El tema es que. Bueno, vamos a abrir un poco la cancha. Eso puede ser. Vamos a doblar un poco más de ritmo. Vamos, ya que no estamos generando nada, pero tenemos la pelota, vamos a apurarnos. Bueno, amarilla para Pardo. Los dos centrales amonestados. Y Abrigo que va a tirar el tiro libre y marca. Bueno. No quiero verlo, gracias. Uf, una de cal y una de arena hasta ahora, ¿eh? Y los dos centrales amonestados no me gusta nada. Vargas, Gan. Viene para Dávila. Dávila que se viene por izquierda. Toca para Durán. Viene para Dávila. Estaría bueno descontar antes que termine el primer tiempo, pero no. Romero corta y revienta. Pardo que sale a cortar a. Uy, uy, uy. Los dos de arriba de ellos nos están volviendo loco. Marcos que queda pagando. Ledesma que termina definiendo abierto. En 2 minutos me va a decir que hagamos pases largos, mi ayudante. Es así. Pero bueno. Muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. Vamos a. Acá no, no podemos perdonar. Vamos a meter al boliviano, a Herrera. José Herrera por Gang, que no está teniendo un buen partido. Los de arriba tampoco están jugando bien. Lo cual es preocupante. La verdad. Romero. A ver, no están jugando bien porque tampoco les hemos llegado una pelota redonda, ¿eh? No, no les quiero caer solo a los dos de arriba. Herrera que recupera bárbaro. Pelota para Acuña. Muy bien, Herrera entró con ganas. Entró con ganas. Había metido para Acuña que no pudo definir. Pero hay córner ahora. El centro para Marco que había quedado un poco atrás, la verdad. Pero termina cabeceando por arriba. Pero buena entrada de Herrera ahí presionando. Y Emiliano Gómez que ya arrancamos mal el año. Va a entrar el juvenil Tello. Y el otro que va a entrar también. Va a ser. Sí, señor. Adivinaron bien, Norberto Fleita, pero esta vez va a entrar por derecha, los doble cambio y vamos a pedir creatividad apenas podamos. Borges queda atrapado, a ver si podemos generar algo. Pardo, hemos empezado a patear el arco, pero todavía seguimos 2 a 0 abajo. La pelota para Tello que se viene, que se mete en el área, define el arquero que tapa. Ay, 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 Tellito querido, el juvenil que no puede definir. El centro que viene, el segundo palo Pardo que quería y no podía. Espero que no extrañemos mucho a Brandon. Bueno, la verdad es que no había manera de traerlo. 16 millones o algo así, 15, 16, ahora no me acuerdo, pero nos pedían una fortuna de plata. Tengo que vender, hipotecar el club y aún así capaz que no llegamos. Vamos con todo. El segundo tiempo empezamos a llegar, pero. Vargas que tira centro al área a la desesperada ya.
Quedan 10. Cordano que la tiene. Cordano que sale largo. Holgado que quería y no podía. Vargas. Una. Bueno, dos necesitamos, pero empezamos por una. Durán, que tira al centro para Acuña, que cabecea, queda en la línea. Y Acuña, que la empuja, sí señor, la va a buscar al fondo del arco. Vamos, vamos, vamos la Serena. Vladimir que marca, sí señor. Sí señor, buena pelota de Herrera. El boliviano entró muy bien Durán con el centro. Acuña que cabeceó, el arquero que la tocó, quedó en la línea. Ah, el defensor le erró, creo que le erró. Creo que le erró, ¿no? 2-1, vamos a pedir más. Déjame pedir, quiero gritar. Quedan 2 minutos, la tiene Audax en ataque. Freita que marca, viene para Abrigo. Vamos a ver si podemos sacar una contra. Abrigo que la tiene, nadie le sale. Cornejo, Torres, Cornejo que abre para De La Fuente. Freita que corta, queda 1 minuto. Vamos, que hay una más. Podemos tener una más. Borges, dale, Borges querido, estamos apurados, dale. Durán, Dávila. Dávila que la tiene, va a meter la pelota filtrada, no, toca para Herrera, viene para Acuña, linda jugada, Tello, Herrera que abre muy bien el boliviano. ¿Cómo está el boliviano? Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, querido? ¿Qué pasó? Dale, Durán, pero... Está todo culpa de Durán ahora, porque Herrera es mi nuevo favorito ahora. Ay, 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 no nos va a alcanzar, era esa, ¿eh? Uy, 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 uy. Se complicaba Audax ahí innecesariamente. La gente, algún señor se murió un bobazo después de esa jugada. Pero lamentablemente para nosotros, lo fuimos a buscar en el segundo tiempo, jugamos bastante bien. Vamos a ver cómo sale Coquismo con la U. Total, ya que estamos, ahora lo de Chile 2-1. Nos pudimos a buscar, tuvimos ahí un par. La verdad es que final, en el segundo tiempo mejoramos bastante, Mejoramos bastante, las ocasiones fueron parejas, pero bueno, no pudimos concretar. Pero me deja tranquilo que hubo reacción. Coria, me gusta que mi segundo ya se está peleando con el técnico del Curicó. No entiendo por qué Curicó está hablando de nosotros, pero bueno, está muy bien. Lo que vamos a hacer, chicos, es claramente vamos a volver para Sudamericana. Lo que vamos a hacer es hacerlos por separado. Vamos a hacer Binacional y Ñublense. Y luego vamos a hacer Binacional, partido de vuelta, con Coquimbo. Digo, podríamos hacer Antofagasta también. Pero bueno, Ñublense, no sé. Bueno, 14... No, sí, además así metemos 3 partidos acá en el medio. De todas maneras, igual acá hay 2. Así que es lo mismo en realidad. Pero bueno, no, probablemente sea acá. Binacional y Ñublense y luego Binacional y Coquimbo. En el clásico también. Este va a ser un lindo. Bueno, el de ahí, el primero también va a ser bueno, pero siempre el partido de vuelta y el clásico son como las dos cosas especiales. Los dos son en casa, además. Así que nos vamos a ver para esto. Así arrancamos una victoria y una derrota. Lamentablemente, estos han sido los fichajes. Díganme, ¿quién creen que va a ser el fichaje del año? Yo creo que va a ser este muchacho. Ya demostró, entrando en el segundo tiempo, demostró cosas. De todas maneras, Gang es el titular. Pero si los comparamos, son bastante parejos. Herrera es más físico, tiene más velocidad. Pero Gang tiene, bueno, mejor jugador ahí. No me calienta tanto, pero sí tiene, mentalmente es un poco mejor. Pero bueno, tranquilo, paso a paso, una victoria de local en casa contra Colo Colo está muy bien y una derrota contra Audax de visita no está tan bien, está mal, pero no tan mal. Les mando un abrazo grande, chicos, dejen un buen me gusta, nos vamos a ver para un poco de acción de Sudamericana contra Binacional. Así que abrazo grande y nos vemos en el próximo, chau.